Esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel. Está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Porque nadie tiene un arma en su casa si es porque no se siente protegido. Y esa es nuestra tarea. En defensa propia, como es este caso, el Estado donde tiene que llegar a las causas profundas. ¿Y hoy se le ocurre decir esto? No, mi hijo, discúlpeme, ya se tiroteó, ¿eh? Sí, bueno. ¿Hoy se te ocurre? Bueno, che, porque es un debate que tiene que haber en el Congreso. La última opción es un tiro. Por lo tanto, lo que hizo técnicamente está mal, prácticamente le salió perfecto. Le salió perfecto. Sí, podría haber sido una desgracia. También podría haber sido una desgracia que no tire. ¿Cómo no va a tener un arma? Yo tendría, no sé, una granada. ¿Usted cuántas armas destruimos nosotros en nuestra gestión? 120.000 armas. A mí no me puede decir eso. En esta mesa, con lo que estoy sufriendo y con lo que pero ha vivido mi familia. Yo te respaldo. Usted si me respalda, usted no puede respaldarme. Respaldo. Yo dejé que me respalda Luca a mí. No estamos hablando de pibes chorros, claro, que tienen una 9, no, que se roban a un policía al que matan, sino de ametralladora, la banda del millón. Nosotros somos los que robamos el banco. Y especialmente va para Matías Lataro y para Rubén Jiménez. Porque no te di los 200.000 pesos que vos me liberaste la zona. Esto es para el presidente, para que todo nos vea. Hay mucha gente, muchos argentinos, muy preocupados por el tema de la inseguridad. Ahora que empieza a verse los primeros resultados en términos de las reformas que se han hecho en el sinceramiento económico, surge el gran problema que ha acompañado a la Argentina en los últimos años, que es la inseguridad. Lamentablemente tenemos que hablar, una entradera mortal en Vicente López. Querían asaltar la casa, asesinan al dueño. Una madre despide a su hijo delincuente, ¿no? Le pone, te burlaste de la policía, se quedaron con las ganas de tener lo que vos tenías, hijo. Tus fierros en el cajón. Entonces, hacer lo que no se ve, que venga el FBI, la DEA, la policía de Colombia a entrenar a la policía de la provincia. Los plátanos vendo, regalo, vendo, guioncito, regalo, oportunidad, fiscales, policías, funcionarios, jueces, delincuentes y narcos. En este momento consideramos que Mar del Plata está mejor de lo que estaba. No queda claro ni el diagnóstico que incluye a Mar del Plata en estos operativos, ni la cantidad o el destino concreto. El arma es muy sencilla de usar, o sea, cualquier persona... ¿Es apretar el gatillo? Es presionar un gatillo. Lo digo siempre, uno menos, este no jode más. Queremos que se pague pena con pena, el chorro que mató, el chorro que hay que matar. Queremos que el Estado esté organizado y desorganizar el delito. Que las intendencias ayuden y trabajen quizás donde hay poca luz, donde los senderos están complicados, donde el pasto está muy alto. Que tengas luz, agua potable, cloacas y seguridad en tu barrio, ese es mi compromiso. Vamos juntos. Cambiemos. Lista 135.